40 años es una distancia apreciable para echar una mirada desapasionada a un momento histórico. La Guerra de Abril de 1965, sin embargo, parece joven. El espíritu que movió a los constitucionalistas a deponer el gobierno de facto parece estar fresco en la memoria de los combatientes. Quizás porque la intervención norteamericana la convirtió en una guerra patria. O porque los jóvenes de entonces venían de una larga dictadura y estallaron ante la frustración de ver derrocado el primer intento de democracia. O quizás la mezcla de ambas cosas. Pero hay 40 años de por medio. Y por lo menos dos generaciones de la República Dominicana, cuya población es eminentemente joven, ni siquiera habían nacido cuando todo esto ocurrió. ¿Cómo entonces contar esa historia? ¿Cómo acercar esos hechos a la mayoría joven? Al surgir la intención de hacer estos reportajes, decidimos hacerlo no desde los personajes protagonistas, sino desde los lugares, poniendo el foco periodístico en ellos como escenarios de los acontecimientos. Saber que los sitios por donde hoy transitamos, sitios que sentimos nuestros en la ciudad, fueron un día lugares de combate o de importantes decisiones y manifestaciones, nos acerca a la historia y despierta el interés de saber más. Quizás estos reportajes cumplan con ese objetivo. De nuestra parte, la experiencia ha revelado otras cosas. Primero, descubrir la añoranza de cada una de las personas que nos acompañaron a regresar a esos escenarios 40 años después. Al recordar lo que parecen haber sido tiempos felices a pesar de la guerra. La solidaridad y el compañerismo dentro de la zona acordonada, saber que cada día podía ser el último y que cada noche juntos era una victoria más, unió a los constitucionalistas con un lazo de hermandad que se extiende hasta hoy en la mayoría de los casos. El dolor de las pérdidas también revivió al volver a los lugares marcados por los acontecimientos. Lo segundo y más importante que sacamos de esta experiencia y lo que quizás se debe ver a 40 años de distancia es la victoria moral de la causa que salió derrotada militarmente. Las 5 personas entrevistadas en estos reportajes coinciden al evaluar la Guerra de Abril como el hecho que impidió para siempre los intentos de desconocer la voluntad popular. Jamás ha habido un golpe de Estado en la República Dominicana y eso es una victoria mayúscula. Como periodista y como dominicana que nació después de la guerra, encontrar esta revelación 40 años después del hecho me deja una lección fundamental sobre el impacto real de los procesos históricos, pero además me demuestra qué tan difícil se le hace a las balas derrotar la dignidad. Disfruten estos reportajes, los escenarios de la guerra. Puente Duarte, uno de los escenarios claves de la Guerra de Abril. Aquí se libró la primera batalla de la Revolución de 1965, algo que se esperaba desde el mismo día 24 de abril, debido a la importancia del Puente Duarte como objetivo estratégico. Era el único paso que tenían los militares de San Isidro hacia el centro de la ciudad. Aquí se esperaba un ataque que iba a ser pues en el momento que tomamos presos, se levantó el cuartelazo y aquí se pusieron camiones de aquellos del Cataray, se hicieron obstáculos antitanques. Ese día no pasó gran cosa aquí, aquí se pusieron algunas baterías de cañones, vino mucha tropa, muchos militares aquí. Este era como el punto focal más serio, porque la lucha era contra Wessing y los tanques y los aviones. A partir del día 25, Wessing, del grupo de San Isidro, atacaron el palacio, donde estaba Molino Ureña ya como presidente provisional, y atacaron el puente. Los días 25 y 26 de abril, la situación en el puente Duarte se agravó. Las tropas de San Isidro produjeron serios ataques con artillería y desde aviones de la Fuerza Aérea. La mayoría de las víctimas fueron civiles. Los grandes criminales fueron los pilotos, que mataron indiscriminadamente miles de personas aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y sobre todo en el área del puente. Pero ya el día 27, desde antes de amanecer, estaba la Fuerza Aérea aquí, ametrallando y soltando bombas de todo lo que tenían, soltaban aquí en el puente. Desbarataron las barricadas, destruyeron los camiones, mataron un número grande de militares y civiles, pero también murieron muchos civiles, muchos militares. Y ya eso de la
fue tal el ataque, tan concentrado aquí, tanto de la Fuerza Aérea como de ellos trajeron cañones y lo instalaron de aquel lado y bombardearon con cañones esta parte de la ciudad. Barcos de la Marina de Guerra también bombardeaban desde el mar hasta aquí, caían por donde quiera ese proyectil. Pero aquí fue donde se recrudeció grande la lucha, el enfrentamiento. Ya eso de las 10 de la mañana estaba todo destruido aquí y prácticamente desguarnecido. Ya habían miles de muertos y miles de heridos en ese momento, aquí en esta zona. Claudio Camaño relata que, llegado ese momento, el entonces presidente provisional Rafael Molina Ureña ordena al coronel Francisco Alberto Camaño dirigirse al puente Duarte a encabezar el contraataque. Minutos después, Molina Ureña se asilaría en una embajada. Creyendo algunos que la derrota era inminente, Radio Televisión Dominicana fue abandonada, con lo cual los constitucionalistas quedaron sin comunicación. Si el contraataque es un poco antes del mediodía. ¿Cómo se planifica un contraataque cuando tú tienes bombardeo desde el otro lado del río, desde tierra? ¿Tienes bombardeo desde los aviones y hay barcos de la Marina también bombardeando desde el mar? No se planificó nada. Vinimos a parar lo que había, porque los militares que estaban aquí en la defensa se habían retirado. Los que quedaban vivos se retiraron. Tuvieron varias decenas de muertos. Le destruyeron los cañones, estas cosas. Salvamos dos cañones de más de 30, que se salvaron. Ese Camaño llega, vinimos por aquí, por la calle Barahona, y el primer, cuando llegamos a cruzar la Duarte, ya, Wessing y sus tropas estaban en la bomba de gasolina que quedaba, en la Duarte con Amado García Guerrero, o sea, 27 de febrero. Éramos menos de 150 personas armadas en ese momento. Fueron apareciendo gente que se había ido, aquí hubo miles, se habían retirado, y nos concentramos en la calle Pedro Enrique Ureña, se llama, o Ureña... esquina Duarte, sí. Tres esquinas más abajo. Ahí, Ilio Capozzi, Camaño me mandó a mí a subirme a un edificio de 4 pisos. Ilio Capozzi me sigue, nos subimos los dos. Él vio el avance largo que tenía. Y cuando bajó, lo único que sabía nosotros de guerra era Capozzi. Aquí nadie había peleado nunca. Él sí era un veterano de varias guerras. Sí. Le dijo a Camaño que habían hecho un avance muy largo y que era muy fácil cortarlo por los flancos. Se planificó eso rápidamente y comenzamos a atacarlo. Claudio cuenta la estrategia desplegada por el grupo. El coronel Camaño ordenó al mayor Fabio Chestaro dirigirse con 3 hombres armados a disparar a la cabeza del puente para romper el ataque. Al entonces mayor Manuel Ramón Montes Arache le ordenó subir por la José Martí y romper la línea de soldados que ya pasaba la Duarte. Al mayor Juan Lora Fernández, al oeste de la Duarte, a enfrentar las tropas, y el propio coronel Camaño se apostó en la Manuela 10. Juan Lora Fernández estaba de frente, de aquel lado de la Duarte, enfrentando a las tropas que avanzaban. Yeah. Y Camaño avanzó hasta esa calle, ahí hasta la Manuela 10, y de ahí partimos la gente. O sea, la partimos en 3 pedazos, yeah. La columna. Se iba sumando gente, sobre todo civiles, y cada vez que tumbaban un guardia, teníamos un soldado más. Sí. Esa batalla fue... Porque los civiles entonces le quitaban las armas a los cadáveres, y se integraban. A los heridos. Yeah. Y cualquier guardia que se mandara y se escondiera, ellos los remataban y le quitaban las armas. Fuimos creciendo así y destruimos toda la infantería. Ya a las 3 de la tarde no tienen infantería ninguna. Debido a la capacidad demostrada, el coronel Camaño decidió ascender a todos los oficiales que participaron en la batalla del Puente Duarte. Estos fueron Manuel Ramón Montes Arache, Gerardo Hernández, Juan Lora Fernández, Ilio Capozzi, Fabio Chestaro, Néstor Pimentel García, nuestro entrevistado Claudio Camaño Grullón y Arturo Elías Bisonó Mera, el único de los oficiales que resultó muerto en la batalla, víctima de los disparos hechos por la aviación. Era tan duro esto. Mira, toda esta zona que tú ves aquí, toda la zona que ves, fue prácticamente destruida. Había sitios que habían huecos en la calle de 6, 7 metros, bombas de 500 libras, que se debieron hacer eso esta gente de la Fuerza Aérea. Aquí no había ni comunicación, ni había agua, ni había energía eléctrica, ni nada. Y los muertos, estaba la calle llena de muertos y de escombros, de vehículos, de casas, de cosas de estas. Pero la gente estaba con una actividad combativa tremenda. O sea, el error de ellos fue mandar primero a la infantería, que avanzó tanto. Destruimos la infantería, ya a las 3 de la tarde, entonces mandaron los tanques, un poquito antes de las 3. Mandaron los tanques sin ningún tipo de protección,
de infantería. Para Claudio, la batalla del puente fue determinante para todo lo que pasó después, incluso la invasión norteamericana al día siguiente, el 28 de abril. Ningún tanque avanzó por esa calle ni por aquella calle, donde estaba el grueso del combate. Uno venía aquí, se le hizo un disparo con un cañón que siguió de largo, no le dio al tanque, y cayó en una casa, lamentablemente, mató a una gente en el Sancho Sama. El tanque se devolvió y salieron aquí los dos tanques. Ya el tiro, sabíamos tirar mejor, ya le dimos el tanque y lo abrimos por abajo. Y el otro se entregó. Ahí cogimos dos tanques, todos los que entraron, incluso algunos que se desviaron, con la mano de la 10 hacia arriba, pero no teníamos artillería por ahí, fueron capturados más adelante por la gente. La magnitud de la tragedia se aprecia en el hecho de que no hubo prisioneros. La masa de civiles, una vez capturaba a los militares de San Isidro, los mataba en el acto. Muchos que mientan lo que pasó aquí, esto fue una tragedia. Y las Fuerzas Armadas, hoy felizmente, no son las Fuerzas Armadas que se comportaban como tropas de ocupación en su propio país. Hoy son verdaderas Fuerzas Armadas. Son los ejemplos que nos quedan de